Hola, ¿qué tal? Bien, tenemos el siguiente problema. Un hamiltoniano que habíamos resuelto en un vídeo anterior, creo que es el último, de dos niveles, donde la base 1, 0 y 0, 1 son las bases que hemos usado para escribir el hamiltoniano. Hay dos autovalores que diagonalizan este hamiltoniano que tiene estas formas que lo habíamos calculado. Y estos son los autovectores y estos son las autofunciones de la energía. Entonces, en esta parte del problema es un poquito diferente y pide calcular la evolución temporal de la función de onda en el espacio de los ket con estas condiciones iniciales, que inicialmente el estado no es que sea cero, es que está en el estado cero, ¿vale? En el estado 1, 0, ¿vale? Entonces, bien, aunque creo que lo había comentado aquí. La ecuación, sí, lo había comentado, la ecuación de Schrödinger en el espacio de las ket, Bray-ket, va a tener una forma de este estilo, ¿vale? Va a tener una forma de este estilo donde este es el hamiltoniano, y este es el operador. Es totalmente análoga, solo que esto es un operador que va a tener una representación matricial o en forma de, en álgebra de Dirac, de forma de producto exterior. Y estas son las funciones de onda, ¿de acuerdo? Entonces la idea es saber, lo que nos pide el problema es qué forma va a tener la función de onda en el tiempo, si inicialmente está en el estado 1, 0. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de problemas suelen salir bastantes, tienen, pues bueno, una parte de álgebra así que, bueno, que el alumno tiene que arreglársela, y a mí no me gusta quitarla mucho porque luego al final a la gente se lo piden los exámenes. Entonces, poner la solución todo el rato así, pues sí, está bien, pero depende, depende. También es bueno que la gente haga un poco los cálculos bien. Esto se hace de la siguiente manera: se coge la función de onda en el tiempo, que no sabemos la forma que tiene. Pero en nuestro espacio va a ser una función, la llamo alfa del tiempo, y otra función que la llamo beta del tiempo, la forma que sea, ¿vale? Que es lo que me está pidiendo. Pues bien, el hamiltoniano por este estado, pues va a ser omega 1, omega 2, omega 2, omega 1, matriz 2 por 2, multiplicado por alfa y beta. No estoy poniendo ya el t. Pero vale, entonces, si esto lo multiplica en filas por columnas, queda omega 1 por alfa más omega 2 por beta. Filas por columnas queda omega 2 por alfa más omega 1 por beta. Perfecto. Y esto que he puesto aquí, fíjense que esto que he puesto aquí, es esto de aquí, tiene que ser igual a esto. Tiene que ser igual a la derivada de IH barra por la derivada con respecto al tiempo de esto. Y la derivada con respecto al tiempo de esto será, si quieren lo podemos poner aquí, IH barra parcial con respecto al tiempo de esto de aquí, pues IH barra lo dejamos fuera, y va a ser la derivada con respecto al tiempo. Aquí pongo la notación de un punto sobre alfa para decir que es la derivada con respecto al tiempo, como en mecánica clásica. Y esto derivado con respecto al tiempo. Entonces, si yo junto 1 y 2, me quedan el sistema de ecuaciones que tengo que resolver. IH barra alfa punto beta punto igual a W1 por alfa más W2 por beta, W2 por alfa más W1 por beta. Esto todo en el espacio de en el espacio de los ket, ¿de acuerdo? Bien, que tengo dos ecuaciones. Claramente vamos a escribir, que bueno, es sencillo de ver, pero esto va a dar lugar a dos ecuaciones. Uno va a ser IH barra alfa punto, la parte de arriba. Y H barra beta punto, la parte de abajo. ¿Vale? La parte de arriba y la parte de abajo. Si yo estas dos ecuaciones las sumo uno con otra,
Pues me sale algo curioso. Bueno, estas cosas son todas así manipulando. Alfa 1 más beta punto. Saco factor común de alfa y beta. Y al sumarla, pues aquí puedo sacar omega 1 más omega 2 por alfa. Esto lo vamos a dar un poco para aquí, para que no haya un reflejo. Más omega 1 más omega 2 por beta. Entonces aquí puedo otra vez volver a sacar factor común. Omega 1 más omega 2 y me encuentro alfa punto más beta punto es igual a omega 1 más omega 2 por alfa más beta. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Queda con una forma de este estilo. Bien. Estas dos ecuaciones vamos a dejarlas por aquí porque luego las vamos a restar, o si quieres las podemos restar ahora, pero bueno, vamos a dejarlas así. Yo ahora vamos a seguir un poquito para ver qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que podemos hacer con esto. Bien, yo puedo decir gamma es igual a alfa más beta y sencillamente poner la ecuación esta me va a quedar como IH barra gamma punto va a ser igual a gamma, perdón, a omega 1 más omega 2 por gamma. Y esta ecuación diferencial tiene una solución fácil, que es de este tipo, de este estilo. Esto es igual a gamma, va a ser igual a C, una constante que desconozco el valor, por elevado a omega 1 más omega 2, partido por IH barra por T. Vean que si yo derivo esto, me queda la exponencial, que es lo mismo función, y luego esto pasa aquí multiplicando. Pero con el IH barra se me va este IH barra y me queda el omega 1 más omega 2. O sea, verifica la solución. Esto es una solución. ¿Vale? Una solución del sistema donde hay una constante C que tenemos que determinar. ¿De acuerdo? C que tenemos que determinar. Otra cosa que sé, que bueno, si quieres lo vamos haciendo ya, que dije que iba a detallar un poco el cálculo, que nunca venía mal. Lo que podemos hacer es también restar ambas ecuaciones, las restamos a ver si encontramos pues también un poco de luz en el sistema. Siempre que tienen también pues una pinta así un poco de que va a dar algún tipo de solución. Si yo ahora hago resto uno respecto del otro, pues me voy a encontrar con lo siguiente. IH barra, ahora lo hago hacia arriba. Alfa punto menos beta punto, resto el de arriba con respecto al de abajo, va a ser igual a omega 1 por al, sí, omega 1, vamos a ponerlo separado para no liarlo, omega 1 alfa menos omega 2 alfa más omega 2 beta menos omega 1 beta, ¿vale? Sencillamente las he restado. Bien, y esto puedo aquí sacar factor común de esta parte, sigo escribiendo arriba, omega 1 alfa menos beta, menos omega 2 lo saco fuera. Y otra vez alfa menos beta, lo pueden comprobar, ¿vale? Omega 2 lo saco fuera, con el signo menos queda alfa y el omega 2 aquí beta, ¿vale? Y esto es igual, ahora voy en dirección hacia arriba, ¿vale? Alfa 1 menos beta punto, ¿vale? Bien, pero otra vez puedo volver a sacar factor común alfa menos beta. Y escribo arriba alfa menos beta por omega 1 menos omega 2. Vean que todavía queda más compacto. Alfa punto menos beta punto. Voy a pintar esto que está un poco mal. Bien, pues entonces ahora lo que me queda es pues llamar, al igual que aquí, lo voy a hacer totalmente análogo. Puse esta. Introduje esto de aquí. Bueno, ahora vamos a introducir algo diferente. Llamo a delta alfa menos beta. Otro cambio de variable. Entonces, con este cambio de variable, esta ecuación de aquí me va a quedar, la sigo escribiendo hacia arriba, IH barra delta punto,
es igual a, a ver, que, a ver, sí, perdón, a delta, me he despistado, a delta, que es alfa menos beta, por omega 1 menos omega 2, ¿vale? Vale, y esto va a producir lo siguiente, que la delta va a ser de una manera análoga a esta de aquí, una ecuación diferencial con otra constante que la llamo D, por elevado a omega 1 menos omega 2, la frecuencia, partido por IH barra, por el tiempo, ¿vale? Que va a ser totalmente análoga a esta de aquí abajo con esta, no sé si salen los dos, espero que sí. La de abajo con esta de aquí arriba. Bien, bien, ya tengo algunas cosas interesantes. Vean cómo he hecho el desarrollo de aquí para arriba y de aquí para abajo. O sea, me ha quedado totalmente simétrico. De aquí para abajo, sumando, y de aquí para arriba, restando con estos dos cambios de variable. Yo creo que está claro. Bien, ahora vamos a limpiar aquí un poco para seguir trabajando. Que bueno, parece que lo tenemos cerca ya, la solución. Vamos a limpiar esto aquí. Tenemos ya la solución cerca de todo esto. Vamos a dejar esto así. Entonces, si yo ahora puedo darme cuenta que alfa es sencillamente, a ver, pongo el igual que se me había olvidado, es igual a gamma más delta partido por 2. Gamma, delta más gamma partido por 2. Lo puedo ver aquí, alfa, si yo sumo delta más gamma, se me va la beta, y obtengo el alfa. Si hago eso, alfa me queda de la siguiente manera. Un medio, vamos a abrir un corchete, C por elevado omega 1 más omega 2 y H barra por T arriba, más D elevado, ahora aquí con diferencias, ¿vale? Y H barra por T arriba. Bien, tenemos el alfa que tiene esta forma así, C más D. Entonces, si yo ahora, como sé que la función de onda en el instante 0 tiene que ser igual al ket 0, que era el 1, 0, que era el 1, 0, fácilmente elevado t elevado a 0 es 1, elevado a 0 es 1, y me queda c más d elevado a un medio, me queda c más d dividido por 2, que no lo he dicho bien, igual a 1, me queda una ecuación donde c más d es igual a 2, ¿de acuerdo? C más d es igual a 2. Entonces, si yo digo con la siguiente condición que beta, beta que la tengo por aquí, de 0 tiene que valer 0, eso sería la siguiente condición, este de aquí 0, pues en t igual 0 se me vuelve a ir esto de un lado a otro y me queda la siguiente condición. La alfa tiene esta forma, la beta la tendría que escribir, claro. La beta me iba a quedar como gamma menos delta dividido por 2. Y entonces va a quedar de una manera muy análoga, un medio, va a quedar, la gamma va a ser igual el delta, pero va a haber un signo menos de por medio. Uy, este es menos aquí. ¿Vale? En T0 se me vuelve a ir totalmente los exponentes elevados a 0, 1, y me queda un medio de C menos D igual a 0. Un medio de, vamos a ponerlo aquí bien, de C menos D igual a 0. Entonces, D es igual a C, que si esto lo combino con esto de aquí, me queda D igual a C igual a 1, ¿vale? Ya tengo de las condiciones de contorno iniciales, sé algunas cosas ya
de los valores C y D, ¿vale? Que van a ser estas formas de aquí, las funciones. Bien, bien, ya hemos ido avanzando. Bien, pues ya sabemos algunas cosas. Si yo ahora puedo aprovechar, esto lo he escrito, que C es igual a D, y puedo liberar aquí un poco el espacio, y escribir pues esto un poco más, más cómodo, más compacto. Y entonces me encuentro con lo siguiente. Si C es igual a D, pues sigo escribiendo aquí, igual a 1, encima fácil, 1 medio. Puedo sacar esta exponente aquí fuera y es omega 1 por T partido por y h barra, ¿vale? Entonces saco omega 1 T partido por y h barra, que está sumando arriba, y me queda, C vale 1 y queda elevado a omega 2 T partido por y h barra. También lo saco de aquí y me queda otra vez con el 1, este el T es 1, ¿eh? Menos omega 2 T partido por y h barra por T. Bien, ya esto tiene otra forma. Y para la beta, voy a hacer algo parecido. Un medio elevado a omega 1 T partido por y h barra. Abro corchete, C vale 1 y me queda elevado a omega 2 T partido por y h barra menos, ahora con un menos relativo, elevado a menos omega 2 T partido por y h barra. Bien, fíjense qué formas tengo ya aquí para, esto ya lo quitamos aquí. Tengo ya unas formas aquí interesantes para escribir, y esta parte la podemos aprovechar ahora, siempre dejando algo escrito para que no perder la referencia. Fíjense que curioso, que si yo recuerdo las relaciones de Euler, el seno del ángulo era elevado a i menos elevado a menos i partido por 2i. Entonces, fácilmente, esto aquí puedo usar esto es ponerlo como un seno. Bueno, este sería el seno y el coseno. Este usarlo, lo he puesto al revés. Bueno, si no, lo pongo al revés. El coseno sería para arriba y el seno para abajo, pero bueno, no importa. ¿Ven? Aquí no hace falta ponerle, ¿vale? Porque es coseno más y seno, ¿vale? Lo que hay dentro. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Esta parte de aquí la puedo escribir de la siguiente manera. Alfa me va a quedar, el 2 se mete dentro, ¿eh? Saco el i, que lo saco hacia afuera, y me va a quedar, el alfa me va a quedar igual a el alfa va a quedar igual a e elevado menos i omega 1 t partido por h barra. Miren que el i lo he multiplicado por i arriba abajo y por i menos 1 y sale un menos i ahí arriba. ¿Vale? Esta sería la forma de alfa muy compacta, ¿vale? Y la forma de la beta, usando esto de aquí, vamos a escribirla por aquí. La beta va a quedar una forma, también con el omega 1 t partido por el h barra, acuérdense de que he multiplicado por i arriba y abajo, por el seno, por un factor i, que se me ha olvidado, que es este de aquí, que hay que multiplicarlo arriba y abajo, por el seno, con un signo menos, aquí, porque es i por i es a la menos 1, por el seno, ¿vale?
¿Vale? Esta es la beta. Entonces, la forma final del problema, ya la solución final va a ser la siguiente. La función de onda en el tiempo, puedo entrar de factor común, menos i omega 1t, partido por h barra, coseno de omega 2t, partido por h barra, y abajo menos y seno. Acuérdense, el menos 1 que estaba aquí delante lo metemos aquí dentro, por el seno de omega 2t, partido por h barra. ¿Vale? Esto de aquí sería la solución de la evolución temporal del ket. ¿De acuerdo? ¿Eh? Sería la solución del problema. Bueno, pues nada.